Bueno, 7 de la mañana con 28 minutos y damos seguimiento a esta noticia que tiene que ver con lo que pasaba en Santa Rita. Están buscando al conductor de este vehículo, un loco al volante, podríamos decir, por las maniobras que realizó en esta ciudad aledaña a Presidente Franco, en esta ruta que une Itapúa con Alto Paraná. Ya estamos en comunicación con Joel López, que nos va a ampliar este tema. Joel, ¿cómo estás? Buen día. Juan, ¿qué tal? Buen día, saludos a Judith, a los televidentes. Es así, están buscando al conductor de esta camioneta que el domingo último derribó un poste de luz en el pleno centro de la ciudad de Santa Rita. Aparentemente perdió el control, no se sabe las circunstancias de este percance. Derribó, dejó prácticamente toda una comunidad sin energía eléctrica, se da la fuga y lo están buscando justamente, y estamos observando estas imágenes del circuito cerrado, de qué manera se daba este percance, de repente habría una imprudencia por parte de este conductor. Están buscando al conductor de esta camioneta Toyota Hilux doble cabina color gris. Son los únicos datos, también el número de placa todavía no tienen la gente de la Policía Nacional, pero sí buscan identificar al conductor que derribó un poste de luz en la ciudad de Santa Rita. Por el momento son los únicos datos que se tienen y estas imágenes también del circuito cerrado. Joel, ¿cuándo habría pasado exactamente esto? El domingo 6:30 de la mañana, según los detalles también que tenemos nosotros. El domingo último, cerca de las 6:30 de la mañana, aparentemente este conductor perdió el control por la maniobra que realizó y también todo lo que dejó en la zona. Pero también podría estar alcoholizado, teniendo en cuenta que estamos hablando del domingo, claro. 6:30 de la mañana, aparentemente volvía de la pesca por las imágenes que vemos también de repente cañita de pescar a través del circuito cerrado. Bueno, todas esas situaciones están analizando la gente de la Policía Nacional para poder identificar al conductor de este vehículo. Bueno, entonces sus cabales aparentemente no estaba, ¿verdad? Por la velocidad en la que venía y justamente en esa intersección donde es como un cruce, termina siendo como un derrape, Joel. Sorprendente son las imágenes. Menos mal que fueron solamente daños materiales. Imagínate si una persona estaba pasando por el lugar. Bueno, gracias a Dios que estamos hablando de 6:30 de la mañana, un domingo. Sí. Si era entre semana, íbamos a hablar de aparatoso percance con víctimas fatales, porque Santa Rita, 6:30 de la mañana, tiene un intenso movimiento también de gente que circula por la zona. Es así, también gente que van a trabajar, otros que van a la escuela, al colegio, y esas cuestiones, pero afortunadamente hoy podemos hablar solamente de un poste de luz que fue derribado por este conductor, pero irresponsablemente se da la fuga. Sí, señor, hace frío ahí por el este del país, ¿cómo se siente en exteriores, querido Joel? Honzapona, así le bajamos nosotros. Matecito. Sí, hace mucho frío. Está muy bien, sí, pero ella abriga estrellas y nada, Joel. Tampoco es abrigado, me preocupa eso. Estamos bien. Con esta campera por lo menos vamos a pasar el invierno, porque es una campera sumamente preparada. Parece que es cierto lo que dice la gente, que los esteños no tienen los fríos. ¿Sabes que en Ciudad del Este hace más frío, verdad, Joel? Ay, pero es así, ya están acostumbrados. Hace un poquito más de frío. Bueno, ahí está. Y después el matecito que hay cocido, porque coyoy le decimos. Hasta ahora no sé qué es coyoy. Sipa cocido, ese termina la mañana. Sipa cocido. ¿Cómo sabe hacer cocido, Joel? Porque Mariano había sido que no sabe hacer el cocido tradicional. Pero Mariano siempre está practicando. Nosotros ya aprendimos. Tenemos ya la pasamos por esa academia de aprendizaje, ¿verdad? Él está aprendiendo. Gracias, querido Joel. Buena jornada. Un abrazo a todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.